Ok, si ya descargaron el contenido de Simple Screen, solo vayan al subfolder del proyecto, la carpeta Content, y copien la carpeta Simple Screen en ese folder, o sea, en la carpeta Content dentro de su proyecto. Ya lo van a tener ahí cuando abran Simple Screen, tienen ese blueprint, lo arrastran a la escena y bueno, ya lo tienen. Vamos a ocultar esto, vamos a la configuración básica. Lo primero es a ponerle el mesh, o sea, el modelo 3D a usar para la pantalla. Tienen 10 incluido, pero tienen, si vamos a usar uno de ustedes, tienen que saber el slot del material, porque al momento de configurarlo en Screen Material ID tienen que poner el slot. Al final del nombre está, este es el 2, son el slot 2, este es el material. También tienen la configuración de la reflexión. Pueden cero reflexión o simplemente con reflexión. Pueden también incrementar o bajar la intensidad del brillo de la pantalla. Pueden apagarla. Tiene también la configuración para cambiar el color de cuando la pantalla esté apagada. Ok, vamos a la parte de Simple Screen Play. Vamos a activar Play Content. Vamos a buscar un Media Source, que es básicamente un archivo de video que importé en Unreal. Soy Fake. Cliqué en Play Content, miren cómo empieza. Y si pongo Autoplay Start y cuando yo le empiece el programa, va a empezar a reproducir automáticamente. So, ya ahí configuramos algo básico. Bien, pues tenemos este loop que es para loopear el video, o sea, para que se mantenga repitiéndose. Cuando vamos a Content Mapping, yo había explicado un video anterior de cómo pueden crear un material con esto, pero ya aquí lo tienen sin necesidad de crear el material. Pero este incluye lo que son el mirror, o sea, como el espejo y rotación. Voy a duplicar esta pantalla para enseñar algo. En esta pantalla voy a ponerle otro video. Entonces, si yo le doy a Play Content, fíjense que ambas reproducen lo mismo. Lo que pasa es que tienen el mismo Media Player. Para esto, yo tengo que crear un nuevo Media Player. O sea, déjame ponerle otra pantalla para identificar. En esta flechita en avanzado, pongo Use Custom Media Texture y Custom Media Player. Voy a crear un Media Player. Puedo darle clic derecho, Media Player. Y le digo que quiero la textura, pero ya lo tengo creado. Simplemente voy a tomar un Media Player, lo voy a poner ahí. Voy a tomar la textura de ese Media Player en la textura. Ahora sí puedo ir a buscar mi archivo MP4 que importé en Unreal. Simplemente tomo uno, lo arrastro en el Source to Play y cliqué en Play Content y vuelvo a marcar para que refresque y ahí está. Ya tengo contenido nuevo. Si le doy a Play, ven cómo empieza a reproducir el video automáticamente. Voy a duplicarla para hacer un pequeño layout y tenerlo ahí. Súper fácil de usar. Ahora, ¿qué tal si queremos usar NDI? Simple, vamos al apartado de Play. Aquí yo tengo, como ven, tengo señal NDI que estoy mandando a mi otro monitor. Voy a seleccionar la pantalla y voy aquí a avanzado en Play, Use Custom Media Texture. ¿Okay? Entonces voy a buscar la textura NDI que yo quiero utilizar. Simplemente la pongo ahí. Como ven, ya tengo la textura NDI. Si le doy a Play, ahí me está cargando el video que le estoy enviando por NDI. Esto simplemente con configurar el actor NDI, tomar la textura y ponerla en el slot de la pantalla. Súper fácil. Solo quiero hacer, o sea, simplificar el flujo de crear las pantallas. Básicamente puedo usar la malla que quiera. Axiometry. Esto sí funciona con Axiometry. Básicamente es el mismo flujo para, o sea, lo copian al content de su proyecto, le va a funcionar. Pero abren el level blueprint y vamos a usar las funciones helper, o sea, son funciones de ayuda que yo le creé para esto. Por ejemplo, lo arrastro desde el level, o sea, lo arrastro aquí al level blueprint. Pongo el event tick, que es el que se ejecuta a cada momento, cada frame. Pongo Get Axiometry Video, o sea, para que me dé una textura de video, o sea, para que cree un slot, que sería Screen Content. Lo muevo. Selecciono mi blueprint, set custom texture, que es la función helper, y la textura que me devuelve la conecto en texture. Compilo y guardo. Y simplemente marco Use Custom Media Texture. File, guardo todo y hago mi cook para Axiometry. Básicamente, una vez hecho esto, me va a cargar en Axiometry. Tengo esta cadenita, le doy para que me abra el slot de Screen Content, que ya lo pueden ver al final. Simplemente en Axiometry busco un archivo de video y lo pongo ahí. Double out, como pueden ver, ya estoy recibiendo contenido de Axiometry dinámico, que puedo cambiarlo en tiempo real
Y, o sea, puedo hacer simplemente la mezcla de las pantallas de Axiometry, tanto como NDI y eso. O sea, simplemente esto es un blueprint para simplificar su flujo de trabajo con las pantallas. Ya es cuestión de las animaciones, y ustedes se encargarían con los, con esto, con los sequencer y esto. Yo simplemente estoy duplicando y creando otro slot para Axiometry, que sería Screen Content, o sea, un contenido para otra pantalla independiente. Como pueden ver, cuando vuelvo a Symmetry, clic en la cadenita, tengo Screen Content 2 y lo conecto ahí. Y ya tengo dos entradas independientes para Symmetry. Así puedo mantenerme creando pantallas y entradas. Básicamente puedo cambiar la pantalla y esto simplemente no va a afectar la configuración, chicos. Ese es el plan. Simplemente simplificar este flujo. Nada, espero que les haya gustado. Dense una vueltecita por la tienda para que me apoyen y me puedan ayudar a seguir creando contenido. Bye.